Bueno, y si se ve el aire de fondo, perdón, hace mucho calor. Mira cómo quedaron las plumas. Quedaron acomodadas de una manera muy, en serio, aleatoria. Yo las aventé. Mira, una está de hecho fuera. Yo las aventé y así quedaron. Aquí hay un lápiz, un... Bueno, en España o Europa les mencionan como bolígrafos. Aquí en Latinoamérica les decimos plumas y ya. Pero mira, se le quedó la leyenda bolígrafo de gel. No venía a mostrar esto, la verdad, venía a enseñar la Game Boy, pero ya que estábamos, ¿no? Mira, Game Boy Advance, SP, se libera así, sencillo. Créeme que estas fundas las volví a buscar de Nintendo, no las encontré por ningún lado. Y bueno, aquí tenemos la Game Boy. Oh, ¿sabes? Esto con una mano es horrible, necesito un soporte. Uep. Mira, ahí la tienes. Más o menos conservada. Y aquí. Oye, no suena. Ahí está. Bueno, hay que hacerlo bien. Ea. Y no, no me comí yo la pluma. Así me la dieron. ¿Se podía multiplayer? Creo que con el cable de GBA. De Game Boy a Game Boy. Mira, mira, mira cómo venía. Venía con el. Mira cómo inicia, mira cómo inicia. Perdón, es que prefiero que no se vea mi cara. Va bajando, mira, va bajando. Oh, creo que ahí está mejor, ¿verdad? Mira, está al revés. Saltan Mario y Luigi. ¡Placa! Ahí está. Qué chido, ¿no? Y luego ya inicia el juego. ¿Qué opinas? Eso es la Game Boy Advance SP que tengo. Ah, viene por mí.